espera, sí, sí, claro. ¿Aquí está bien? Sí, está bien, está bien. Todo el aire, ahorita dice para ver.
Vaya, firmes, para recibir por la derecha, presente en armas.
Queridos hermanos nicaragüenses, querida juventud, divino tesoro, queridos jóvenes, representantes de las centenares de orquestas juveniles que con la revolución se han ido organizando en todo el país. Estas son las señales de Dios. Y compartimos con el pueblo de Irán cuyo presidente hoy nos visita aquí en Nicaragua. Compartimos esa profunda fe en el Dios de todos los tiempos, en el Dios de todos los triunfos, en el Dios de todas las victorias, en el Dios de la paz. Aquí con nosotros el hermano presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi. Bienvenido a Nicaragua. Son las señales del cielo, las señales de Dios, porque no es una casualidad que la revolución en Irán triunfara en el año 1979 con el ayatolá Ruhollah Mousavi Khomeini. Y que la revolución sandinista triunfara en el año 1979. Por eso, siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas. De profundas raíces. En la defensa de nuestra identidad. En la defensa de el bienestar de nuestro pueblo. Y en una lucha permanente contra los imperios que a lo largo de la historia han tratado de apoderarse de estas tierras, de estos pueblos, de estos continentes, en América Latina y el Caribe. En América del Norte, igual.
en África, en Asia, en Uruguay. Es decir, han querido siempre dominar el mundo, no para bien, sino para mal. Es la mal llamada civilización europea la que aportó en siglos pasados la forma más brutal en la que se puede tratar a un ser humano, a niños, familias enteras. La esclavitud es la mejor muestra de lo que en el fondo tienen los que se dicen respetuosos de los derechos humanos. Son ellos los que traficaron con esclavos y convirtieron a los seres humanos en una mercancía, trasladándola desde aquellas regiones y pasando luego, cruzando Europa, para trasladar también esa fuerza esclava a estas tierras, a estos continentes que están siendo dominados bajo la fuerza de la cruz y la espada, en lo que era una verdadera blasfemia contra Cristo. Y utilizaron la cruz y la espada para robarle de las tierras a nuestros antepasados indígenas, robarles o tratar de robarles la identidad, tratar de robarles el alma, el corazón. Pero con la misma fortaleza con que el cacique de Nicaragua y el cacique de Yangén le dieron el primer gran golpe a los invasores encabezados por Gil González hace 500 años, un 5 de abril, en una coordinación perfecta entre el cacique de Nicaragua y el cacique de Yangén, lograban emboscar a los españoles que se sentían que ya tenían sometido a nuestros pueblos originarios. Y fueron derrotados y tuvieron que retirarse de Nicaragua en ese momento. Y en esta tierra quedó sin sembrada el espíritu rebelde de los primeros héroes antiimperialistas de estas tierras, cuando no se había inventado todavía el nombre de países en la región. Eran épocas en las que estaban sometidas estas tierras a las que distribuían los reyes, las que entregaban los reyes a los conquistadores. Entregaban lo que no era de ellos. Han sido realmente los imperios europeos, todos sin excepción,
grandes asaltantes y explotadores de los pueblos en diferentes regiones de la tierra. Y la verdad es que esa práctica no ha desaparecido, porque está en la esencia misma de los imperios, y que quieren dar lecciones de derechos humanos, lecciones de democracia, quieren dar lecciones a nuestros pueblos. Pero nuestros pueblos, con esa fuerza que emana en el tiempo desde nuestros caciques y luego vino el expansionismo yanqui y los ingleses disputándole territorio a los españoles, y en ese afán los Estados Unidos, a través de un grupo de racistas esclavistas en los años 1852-54, vieron hacia Nicaragua. En Nicaragua no habían grandes cantidades de oro como en otros países de la región. En Nicaragua no había mayor riqueza, una población pequeñísima, un territorio pequeñísimo. Pero cuando empiezan a llegar los conquistadores, descubren que en Nicaragua hay un paso natural por el cual se abriría una ruta de tránsito entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y empresarios norteamericanos, navieros, muy relacionados lógicamente con el gobierno de turno, vinieron y tomaron acuerdo con los vendepatrios que se disputaban el gobierno en Nicaragua. ¿Para qué? Para que se abriera una ruta de tránsito. Es decir, Estados Unidos abriendo una ruta de tránsito en Nicaragua en aquellos años, porque los conquistadores habían encontrado que en Nicaragua había una ruta natural. El río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua, y ahí teníamos ya unido el Caribe con la zona del Pacífico a través de estas dos espacios, el río y el lago. Y lo que quedaba nada más era un pequeño estrecho en el Istmo de Rivas de 12, 14 kilómetros para que pudiese ya operar el tránsito.
por Nicaragua. Un tránsito que en nada benefició al pueblo nicaragüense. Le trajo más bien vergüenza, dolores, sangre, incendios. ¿Y por qué era tan deseada y tan urgido para los empresarios norteamericanos? Las empresas de Vanderbilt, Cornelio Vanderbilt, un magnate de la época, se le ocurrió organizar la compañía del tránsito. Y esto la pactó con los vendepatrios, que le dieron el derecho, pues, para que organizara la compañía del tránsito. ¿Y la compañía del tránsito qué hacía? En momentos en que en los Estados Unidos se había despertado la fiebre del oro y miles de norteamericanos recorrían todo el territorio de la costa este hacia la costa oeste en condiciones difíciles. Había que cruzar desierto y todo. Entonces, el naviero norteamericano encontró con que era más seguro e incluso más rápido hacer el recorrido por mar de la costa este de los Estados Unidos, partiendo barcos de gran capacidad en la época, trasladar el pasaje hacia la costa este de Nicaragua, ahí desembarcarlo y luego embarcarlo en barcos más pequeños que pudieran transitar el lago y el río. Y al otro lado estaba esperando un barco grande para llevar el pasaje hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Y fueron miles los norteamericanos que transitaron por esa ruta. ¿Y qué le dejaron a Nicaragua? Lo que le dejaron a Nicaragua fue una tragedia, porque en esa situación un grupo de mercenarios norteamericanos se organizaron bajo el supuesto que iban a apoyar al gobierno que había dado la concesión a Vanderbilt. Ya habían otras empresas norteamericanas disputando el paso. Y ahí, en esas condiciones, William Walker, un norteamericano, esclavista, abogado, vino y llamó a elecciones, él mismo contó los votos y se nombró presidente de Nicaragua. Y el embajador norteamericano participó de la ceremonia. Y ahí entonces se unió el pueblo nicaragüense, los que tenían amor a la patria, los que tenían amor a la dignidad. Y vino el combate contra los filisteos, que están mejor armados, mejor aprovisionados desde los Estados Unidos. Y finalmente fueron derrotados por un pueblo que está luchando con el alma, con el corazón. Y aquí nunca podremos olvidar la hazaña de Andrés Castro, un humilde nicaragüense que estaba en una trinchera defendiendo, y un gringo, un yanqui se tira sobre él con su fusil, agarra una piedra y lo derriba con la piedra. Han pasado los años, han pasado los años, y con el paso de los años
los Estados Unidos. Más bien se lanzaron con mayor voracidad contra Nicaragua. ¿Y qué es lo que ellos buscan? El control de Nicaragua. Para que ningún otro país con Nicaragua pueda hacer, desarrollar ese canal. Hicieron el canal por Panamá, pero ya, canal por Panamá, con toda la ampliación, necesita realmente, se necesita otra vía de tránsito. Y por eso es que cuando hemos hablado aquí en Nicaragua, hemos estado trabajando para desarrollar el canal. Inmediatamente viene la campaña de la fuerza enemiga de la revolución, del gobierno norteamericano, etcétera, que empiezan con sus ofensivas para tratar de impedir que ese proyecto camine. Y yo le comentaba al presidente que Nicaragua realmente ha sido un país agredido como ninguno en América Latina y el Caribe por invasiones de tropas norteamericanas del ejército de los Estados Unidos. Siempre buscando cómo dominar Nicaragua para tener control de esa ruta canalera. Ellos lo ven, saben que se hace necesario un nuevo canal. Ellos no quieren que el pueblo nicaragüense sea el dueño de ese canal. Y este es, digamos, el elemento, la riqueza de Nicaragua, que ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo feroz contra Nicaragua, porque no quieren perder el control de Nicaragua. Pero aquí el que decide es el pueblo, decide el pueblo. Y el pueblo derrotó a los yanquis en 1855-1856. Igual que él salió huyendo y lo mandaron a traer de los Estados Unidos con barcos norteamericanos a rescatarlo. Luego vino la otra etapa de apertura, de revolución, encabezada por el general José Santos Zelaya, que por optar por una política independiente de los Estados Unidos, Estados Unidos empezó a conspirar y ocuparon a agentes norteamericanos para que empezaran a provocar actos de terrorismo aquí en Nicaragua. Y lograron hacer volar un barco aquí en Nicaragua. Y el presidente Zelaya ordenó la captura de los que habían volado el barco, fuese quien fuese, y resultaron los capturados, entre otros, dos norteamericanos. Y el gobierno yanqui amenazó. Y Zelaya lo que hizo fue aplicar la ley como la aplican en los Estados Unidos. Es decir, confeso, los dos terroristas fueron fusilados. Y luego vino la nueva invasión de los yanquis aquí en Nicaragua para derrotar a Zelaya. Pero siempre el pueblo luchando y el general Benjamín Zeledón dando la batalla contra las tropas yanquis que desembarcaban
y luego invadían nuestro territorio para posesionar a gobiernos títeres. Y luego vino nuestro general Sandino a enfrentar a los invasores. Y no pudieron derrotarlo. No pudieron derrotarlo. Y tuvieron que irse de Nicaragua. Tuvieron que dejar Nicaragua. Y en la lista que tienen en los Estados Unidos de las derrotas que han sufrido los Estados Unidos, ahí tienen la derrota que les propinó Sandino. Y bueno, no voy a hacer. Más que citar estos elementos fundamentales de nuestra historia que explican el porqué. Luego, la bandera de Sandino, la bandera de Andrés Castro, de José Dolores Estrada, la bandera de Celedón, la bandera del cacique de Iriangén y el cacique de Nicaragua, entra victorioso el 19 de julio con el triunfo de la Revolución Sandinista. Hoy, querido hermano, presidente, le damos la bienvenida a usted, a su delegación, al hermano Hossein Amir Abdollahian, ministro de Relaciones Exteriores, al general Mohammad Reza Garay Astiani, ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, al hermano Bahram Einolai, ministro de Salud, Tratamientos y Educación Médica, al hermano Yabad Oji, ministro de Petróleo, al hermano Mohamed Mahdi Mofateh, diputado de la Asamblea Consultiva Islámica, al hermano Mohamed Yasmidi, jefe adjunto para asuntos políticos del despacho del presidente de la República, al embajador de la República Islámica de Irán en Nicaragua, señor Majid Seeliz, y damos la bienvenida a la primera dama de la República Islámica de Irán, doctora Jamilev Sadat Alamolda. Y en este día, en esta tarde, en este sitio histórico, en la plaza de los no alineados, en honor al general Omar Torrijos, que logró rescatar el canal para Panamá, le rendimos homenaje junto a nuestros héroes y mártires
a todos los héroes y mártires de Irán y en particular al general Qasem Soleimani, que fue asesinado por el imperialismo yanqui. Cuando él luchaba contra el terrorismo, que alejé el terrorismo para Zemikar. Y los yanquis alentaban el terrorismo. Y los yanquis aceptaron tranquilamente. Que habían cometido el crimen. Que مرتکب این جنایت شدند. Pero eso no doblega al pueblo iraní. ولی این ملت ایران را وادار به تسلیم نمی‌کنه. Y tampoco atemoriza a los pueblos del mundo. و ملت‌های جهان را هم مورد ترس و تهدید قرار می‌دهد. Había una condena contra ese crimen. و در سطح جهانی این جنایت محکوم شد. Los pueblos han condenado ese crimen. ملت‌های جهان این جنایت را محکوم کردند. Y en este día, dándole la bienvenida al presidente de Irán. و امروز اینجا ما خوش آمد میگیم به رئیس جمهور. Guardamos un minuto de silencio. و یک دقیقه سکوت میکنیم. Por el mártir de la República Islámica de Irán, general Qasem Soleimani. General Qasem Soleimani. Que viva el mártir de Irán, Zendegon, el general Qasem Soleimani. Shahid Irán, Sardar Qasem Soleimani. Viva, viva, viva. Zendebad. Que viva el pueblo de Irán. Zendebad, millat Irán. Sandino vive. Sandino zendas, mubareze dar. Patria libre. Vatan azad. بسم الله الرحمن الرحیم. En el nombre de Dios. الحمد لله رب العالمين. Gracias a Dios. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. La paz de Dios sea a nuestro profeta y a todos sus familia. باید تشکر کنم از آقای رئیس جمهور محترم کشور نیکاراگوا آقای دانیل اورتگا که دعوت کردن از هیئت جمهوری اسلامی ایران و من به همراهان و همکارانم موفق شدیم برای حضور در کشور دوست و برادرمون نیکاراگوئه. Quisiera agradecer al mi querido hermano presidente Daniel Ortega por invitar a la delegación de la República Islámica de Irán para que mi persona y la delegación que me acompaña tengamos la oportunidad de visitar el país hermano y amigo Nicaragua. Rindo homenaje y mis respetos a los héroes nacionales del país hermano y amigo Nicaragua. Rindo también mi respeto al pueblo heroico, paciente, resistente y luchador de Nicaragua. انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید و در همون روزها انقلاب نیکاراگوئه نیز پیروز شد.
La Revolución Islámica de Irán triunfó en el febrero del año 1979 y en estos mismos tiempos también coincidió con el triunfo de la Revolución Sandinista de Nicaragua. Hatman dar ruhiye mardom Nicaragua talash mujahedat va inqilab mardom Iran ta'sir guzar bud. Seguramente la lucha y el esfuerzo de nuestros pueblos en esta durante esas revoluciones influyeron en uno en el otro. ملت ایران با تلاش و حرکت و مبارزه مردم نیکاراگوا خوب آشنایی دارند. Nuestro pueblo conoce muy bien las luchas y los esfuerzos y movimientos del pueblo nicaragüense. شما با امپریالیسم مبارزه کردید و پیروز شدید. Ustedes lucharon contra el imperialismo y triunfaron. شما با غارتگری و زیادخواهی و استکبار مبارزه کردید و پیروز شدید. Ustedes lucharon contra el saqueo, las exigencias y deseos ilegítimos del imperialismo y triunfaron. شما در این سالها در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌ها ایستادگی کردید و پیروز شدید. Ustedes durante todos esos años resistieron contra las conspiraciones del imperialismo y triunfaron. امام خمینی رحمت الله علیه عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ملت ایران آموختند اگر دو اصل در زندگی شما باشد پیروزید. یک، توکل به خدا. دو، اعتماد به نفس. امام خمینی el fundador de la República Islámica de Irán enseñó a nuestro pueblo cumpliendo con dos principios se puede siempre triunfar: confiar en Dios y confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. La millet buzurg Iran ba tarfand ha va tota'ay dushmanan khub ashnayi dasht va ba basirat dar moqabel tota'ha va fitnaha va 8 sal jang tahmili istadegi kard. Y el gran pueblo de Irán conocía muy bien las conspiraciones y los trucos y los planes de los enemigos imperialistas y resistió frente a todas sus conspiraciones, resistió durante los 8 años de la guerra impuesta y triunfó. شباهت بسیاری بین انقلاب اسلامی با حرکت و خیزش و انقلاب مردم نیکاراگوا دارد. Existe mucha similitud entre la Revolución Islámica de Irán y la Revolución Sandinista del pueblo de Nicaragua. استقلال خواهی، آزادی خواهی و عدالت طلبی وجه مشترک هر دو خیزش و نهضت است. El movimiento en busca de justicia, de independencia y la libertad son los principios que tienen en común ambas revoluciones. تلاش ملت ایران آن بود که بر تمام سرنوشت آنها و تمام روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر اساس دین و آموزه‌های دینی شکل بگیرد. El pueblo de Irán deseaba que todo su destino y todas sus interacciones sociales, económicas, políticas estén basadas en sus principios religiosos. نظام جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالار است. El sistema de la República Islámica de Irán es un sistema democrático. در 44 سال پیروزی انقلاب اسلامی همواره رأی مردم تمامی نهادهای جمهوری اسلامی را شکل داده است. Durante los 44 años de la República Islámica de Irán siempre ha sido el voto popular que ha decidido las autoridades de todos los órganos del gobierno. آنانی که در امریکا و در غرب مدعی دموکراسی هستند باید ببینند نظام‌هایی که بر اساس رأی مردم شکل گرفته باید به اون نظام‌ها احترام بگذارند ولی متأسفانه
عکس عمل میکنند. Los que en el occidente y en Estados Unidos pretenden ser democráticos y defender la democracia actúan al revés y no respetan los países y los gobiernos que siempre son elegidos con el voto popular de sus pueblos. اونها در ادعای دموکراسی حقوق بشر و حقوق انسان دروغ میگویند. Ellos mienten sobre sus pretensiones de la democracia y de derechos humanos. و جلوه‌های بسیاری از ضایع کردن حقوق انسان‌ها در سراسر عالم دیدیم که به دست آمریکایی‌ها و دست نظام سلطه داره انجام می‌گیره. Hemos presenciado muchas muestras de la violación de derechos humanos en diferentes partes del mundo perpetrado por los norteamericanos y por el imperialismo mundial. امریکا می‌خواست با تحریم و تهدید ملت ما را متوقف کنند، اما ملت ما متوقف نشد. Estados Unidos quería paralizar nuestro pueblo a través de las amenazas y sanciones, pero nuestro pueblo no se paralizó en su camino. از تهدید و تحریم برای خود فرصت ساخت و در این فرصت سازی پیشرفت‌های بسیاری ملت ایران نمود. Y convirtió las amenazas y las sanciones en oportunidades y a través de esas oportunidades logró grandes avances en diferentes áreas. امروز ملت ایران ملت پیشرفته است و در حوزه‌های مختلف علارغم تحریم‌های دشمنان پیشرفت‌های بسیاری کرده است. Hoy día la nación iraní es una nación avanzada y ha logrado grandes avances en diferentes áreas a pesar de las sanciones del enemigo. این نشان دهنده آن است که ملتی اگر اراده بکند به هیچ عنوان قدرت‌های شیطانی و سلطه‌گر نمی‌توانند او را متوقف کنند. Y eso demuestra si un pueblo tiene la voluntad firme, de ninguna forma las potencias diabólicas e imperialistas pueden pararlo. من به شما ملت مقاوم و صبور نیکاراگوا میگویم و به دولت مردان که توصیه رهبر انقلاب اسلامی امام خامنه ای به همه ما آن است که امروز میتوان با دو اصل اساسی در مقابل دشمنان ایستاد و پیشرفت را برای کشور به ارمغان آورد. Quisiera decir a ustedes, al pueblo resistente y heroico de Nicaragua y a los hermanos del gobierno de Nicaragua que como dice nuestro líder supremo Imam Khomeini, a través de dos principios se puede lograr la victoria. Primero es creer en Dios, la fe en Dios. نکته‌ای که در ابتدای سخن آقای رئیس جمهور محترم نیکاراگوا به اون اشاره کردند که همه چیز از آن خداست. Como lo mencionó muy bien señor presidente Ortega que todo es de Dios. دوم امید به آینده. Y el segundo principio es tener esperanza en futuro. دشمن می‌خواهد در فضای حقیقی و مجازی جوانان رو و مردم رو مردم انقلابی رو ناامید کند. El gobierno quiere el enemigo quiere decepcionar a los pueblos revolucionarios. اما ملت‌ها بدانند که نظم نوین جهانی به نفع مقاومت و ایستادگی و به ضرر مستکبرین رقم خواهد خورد. Pero los pueblos tienen que saber que el nuevo orden mundial que se está formando va a formarse y se está formando en favor de la resistencia de los pueblos y en contra de los intereses imperialistas. داعش رو امریکایی‌ها و مستکبرین ایجاد کردند. Los norteamericanos y los imperialistas crearon el grupo terrorista Daesh. قهرمان مبارزه با تروریسم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود. Y el héroe de lucha contra el terrorismo era el mártir general Qasem Soleimani. که به دست امریکایی‌ها به شهادت رسید. Que fue asesinado
por los norteamericanos. ما افتخار داریم که در مقابل تروریسم ایستادگی کردیم. Nos honra ser quienes hemos resistido y luchado contra el terrorismo. و معتقدیم نفرت عمومی و نفرت همگانی از آن کسانی است که مدعی مبارزه با تروریسم هستند اما قهرمان مبارزه با تروریسم را ترور میکنند. Y creemos que se han ganado el odio de los pueblos quienes pretenden luchar contra el terrorismo, pero han asesinado el héroe que luchó durante su vida contra el terrorismo. از اول پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران اسلامی و کشور دوست و برادر ما نیکاراگوئه روابط بسیار خوبی بوده است. Desde el inicio de la victoria de la revolución islámica en Irán ha existido una excelente relación fraterna con nuestros hermanos de la revolución sandinista de Nicaragua. روابط ما روابط معمولی و سنتی نیست. روابط ما کاملا روابط راهبردی است. Nuestras relaciones no son relaciones habituales tradicionales, son relaciones completamente estratégicos. ما بنا داریم روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه علم و فناوری را با یکدیگر ادامه دهیم. Nosotros queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todos los áreas políticas, económicas, culturales y en todos los ámbitos, sobre todo en materia de ciencia y tecnología. از استقبال آقای رئیس جمهور محترم، آقای دانیل اورتگا، معاون محترم رئیس جمهور، رئیس محترم مجلس، رئیس محترم دستگاه قضایی و رؤسای محترم دوائر و سازمانها برای استقبالشون از هیئت ایرانی کمال تشکر و امتنان رو دارم. Quisiera agradecer infinitamente el caluroso recibimiento por parte del presidente Daniel Ortega, vicepresidenta Murillo, los presidentes de los poderes judiciales y de la Asamblea Nacional de Nicaragua y todas las autoridades de diferentes órganos del gobierno de Nicaragua y el pueblo nicaragüense. Manchon, وقت نماز مغرب است و باید کمتر صحبت کنم که بتوانیم به هم نماز برسیم هم به مذاکراتمون با آقای رئیس جمهور برسیم سخنم رو خاتمه میدم امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده اون چه وظیفمون هست بشناسیم و به وظیفمون عمل کنیم Voy a concluir mis palabras porque ya es hora de rezar, vamos a ir a cumplir con el rezo y también continuar nuestras conversaciones y negociaciones con presidente Ortega y su equipo de trabajo y pido a Dios Todopoderoso que nos ayude a primero conocer lo que es nuestro deber y luego poder cumplirlo bien. در خاتمه سخن لازم میدانم به همه مبارزانی که در این چهل و چند سال در نیکاراگوا و در منطقه در مقابل استکبار و در مقابل امپریالیسم ایستادگی کردند و جانشون را از دست دادن درود بفرستم و به ملت مقاوم و صبور نیکاراگوا با همه وجود ادای احترام کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Al final quisiera nuevamente rendir homenaje a todos los héroes y mártires de Nicaragua que durante esos 44 años han luchado por su dignidad, por la dignidad de su pueblo y rendir homenaje también y mis respetos al heroico, noble y resistente pueblo de Nicaragua. Muchas gracias.
Amigos televidentes, hemos llevado el mensaje del presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, en este recibimiento que han hecho al presidente de la República Islámica de Irán, doctor Ebrahim Raisi, donde ha expresado ese que se continúa el fortalecimiento de esas relaciones de amistad y cooperación de dos revoluciones hermanas, como es la Revolución Islámica y la Revolución Popular Sandinista, que cumplen 44 años de su victoria. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, en este homenaje que también realiza a la Revolución Islámica de Irán. Vamos a también, amigos televidentes, presentarles el momento cuando al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino arribaba el presidente de la República Islámica de Irán, quien se encuentra de visita en nuestro país. Momentos en que arribaba a nuestro país esta tarde y luego pues se trasladó precisamente hasta la Plaza Omar Torrijos, donde pues lo estaba esperando el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, para este importante encuentro que muestra esa hermandad, esas revolucionarias revoluciones que se hermanan el día de hoy en esta nuestra querida Nicaragua. Los dejamos con parte del ambiente de la llegada del presidente de Irán, doctor Ebrahim Raisi. Mucho gusto saludarte. Bienvenido a Nicaragua. Pues Omar, me llamo Shomar de Kishver, Nicaragua. Nos honra con tu visita. Pues este par has pasado Shomar de Kishver. Un fraterno saludo del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Salome Baradarane, ahí de Ischumur Ortega, Bajoneo Mover, de Ischumur Murillo, que es pueblo nicaragüense. Estrafe Melate Nicaragua. Feliz de estar aquí. Felipe Pochal, en la Germán Shomar. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Te presentaré a los ministros, a nuestros ministro de Energía. Ministro asesor del presidente para energía. Bienvenido, Francisco López. Fomento, industria y comercio. Defensa. Defensa. Salud. Cultura. Farhan. Por favor,